Para este outfit decidí usar otra vez shorts con pantimedias, pero esta vez unas pantimedias negras lisas y le agregué una mochila y un choker, ya que siento que este hoodie sirve más que nada para outfits casuales. Este perfectamente lo podrías usar para ir a estudiar, súper cómodo. Es bastante bonito. Algo que no mencioné es que la capucha de este suéter queda bastante larga, pero eso me gusta el look que da, la verdad. Y sí, este también está recomendado. Me gustaría que fuese más corto, pero bueno, igual se puede sacar adelante. Que son online y que siguen en tienda, y abajo os dejo todos los links. Si veis que tengo la voz un poco extraña es que llevo varios días mala, así que igualmente quería subir el vídeo porque no quería dejaros sin vídeo. Y bueno, espero que os guste un montón y nos vemos en el siguiente. Esta sudadera, que ahora está muchísimo en tendencia por el color. Esta blusa así con un... que en principio no me gustó cuando llegó, pero puesto con esta falda, la pucha. El material de esta es fino, se nota que es como para primavera o para verano, así que está muy muy bien. Y luego que es como holgadita, que es como lo que a mí me encanta, que no te quede tan ceñido como el cuerpo. Y está genial. La tela, como pueden ver, es de buena calidad, es fina, como les dije, así que está súper súper bien. También les dejaré el link abajo en la cajita de... Para el outfit decidí combinarlo con unos shorts rasgados de Runway y estas pantimedias que me encantan. De hecho, este outfit ya lo subí a Instagram porque lo usé un día que hizo más o menos calor y es súper lindo. Y desde que hice el video de outfits de BTS descubrí que, para mi sorpresa, no, если вы правильно будете сочетать эту бархатную кофточку, то вы скажете, что этот образ даже очень элегантный. Мне нравится, как эта кофточка смотрится с брюками классическими. Talever, nevím, jak se to přesně vyslovuje. I když to není můj úplný styl, protože to má na sobě ten leopardí vzor, tak se mi líbí, jak je to příjemný a myslím si, že bude úplně skvělá na plavkách, na dovolenou, takže se mi jakoby hodí. A jako, nevím, no, představte si to sami k kraťasům modrým a normálně na plavky, protože je to takový rozevlátý a volný a je to taková jako hodně bohohalenka, takže třeba i na festival by se hodila. Tutaj máme materiál, więc nic nie prześwituje. Tutaj z tyłu máme taki koronkowy materiał, že widać plecy. I bardzo ładnie to wygląda, bardzo tak elegancko, ale taka falbanka. Jest tu taka troszeczkę dłuższa bluzka, jeśli tutaj widzicie. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie tutaj wyglądam. Piękna, zobaczcie jak ładnie tutaj wygląda. Ta bluza to jest mistrzostwo świata, zobaczcie jak ona się ładnie prezentuje. Tutaj ma takie luźniejsze rękawki, ale jednak takie eleganckie. Załóżmy kaptur. Bokserka. A, kocham tą bluzę, naprawdę. Jest prześliczna, mega mi się podoba. Zaraz sprawdzę w ogóle, ile ona kosztuje. Приходим, если все вокруг. تيجي حطو قدو على السروال. المهم هو صالح اللي ديرونجاني هو الكمام. جو سي با واش يمكن نحيد هاد لاستيك. فوالا داير بحال هكا. جاتني بيزار انا لابسه هكا والبرد والشتا برا. فوالا الكمام اللي فيه صراحة زوينين. المهم نشوف شنو غندير به صراحة. سينو عجبني هنايا بان. Далее черная водолазка с капроновыми рукавами. Она у меня в размере S. Привлекла цена 700 рублей и наличие хлопка в составе, который приятно ощущается. Очень сейчас популярны водолазки в сеточку с надетыми поверх непрозрачными топами. Хотела что-то такое, но нашла готовую вещь и о заказе не пожалела. Горловину можно носить в один загиб, либо в свободном приспущенном виде. Есть небольшой недостаток – это низкие проймы. Также рукава для меня чересчур длинные, ношу их при сборе.